Hola valientes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Los Periféricos Royal. Pedazo programa el que tenemos hoy. Y claro, como tenemos un pedazo programa con una invitada de lujo que ahora os presentamos, pues lógicamente tenemos que traer a Periféricos de lujo. Como el señor Telly, que no sé ni cómo ha llegado. Buenas tardes, Telly. Muy buenas, pues... Al volado. La verdad es que ni yo mismo sé cómo lo he hecho. Se han alineado los astros. Ha llegado tarde, pero ha llegado mi compañero. El taxi estaba justamente en la puerta. Perdón por no echarte cuenta. Sabía que me iba a echar la bronca. Me han dicho que no, que daba igual. Vamos a ver, Faustino. ¿Tú sabes el día que toca hoy? Hoy traemos a Elba Rodríguez. Es una de las personas más importantes del fútbol. Además, una persona no podía faltarme. No podía faltar. Lo sé. Venga, te disculpo por eso. Pero claro. Estás contento de la invitada que tenemos hoy. Hombre, yo sé de una persona que está muy contenta y que está, también vamos a decir, que a gustito, hoy está a gustito, porque se siente con un aura especial. Hoy se siente ella con un aura especial, porque sabemos que la selección española de fútbol femenino se ha clasificado para la final y nuestra capitana, doña María Soriano, seguramente esté muy contenta por ello, ¿a que sí? ¿Qué pasa, chicos? Por lo menos eso parecía en el chat el otro día. ¡Buah! Madre mía. No tuviste que madrugar, tía. O sea, súper bien. No, porque ni dormí. Ah, vale. Ni dormí. El viernes ni dormí. O sea... Bueno, ¿qué sensación se tiene ante un hecho histórico? Ahora la preguntaremos a nuestra invitada, pero hostias, es que es muy fuerte, ¿no? Ahora preguntaremos, pero... Es que está la estrellita ahí a la vuelta de la esquina ya, ¿eh? No, Mufe, por favor. Toca madera, María. Toca madera. Yo tengo madera. Esto es otra cosa. Me pillé el escritorio de madera por si acaso. ¿Sí? ¿Sabes? O sea, por si acaso. Bueno. No, la verdad que luego hablaremos de ello, pero estamos aún soñando sobre algo que ya es real y es que estamos en nuestra primera final de un mundial y es increíble. Bueno, vamos a presentar a un tío que es de momentos. En el último programa tenía momento baño y estuvo todo el rato en el momento baño y hoy tiene un momento jardín. Hola Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? A ver, que... Estamos en verano, entonces me voy moviendo, pero siempre disponible. La verdad es que nunca nos dejas indiferentes con tu set. Él va moviéndose. Sí, el tío, es que es un tío viajero. Vamos moviendo. ¿Qué tal estás? Porque al final conseguiste tú a nuestra invitada, o sea, tú eres un poco la anfitrión, ¿no? Hoy. Bueno, tengo bastantes ganas de hablar con Elba. Estaba ahora pensando en que hemos tenido aquí a la entrenadora del equipo campeón de Queens League de primer split, a una de las mejores jugadoras del equipo subcampeón y, ¿por qué no premonitorio, de cara al segundo split, que tengamos a alguien que esté en la Final Four, como podría ser Elba? Yo ya sabéis que a un local tengo mucho cariño por Nuria Mayada, que está aquí de Zaragoza y la conozco personalmente, y me gustaría mucho, porque creo que hay, bueno, María lo conoce bien por Sanks, que hay mucho trabajo detrás de un OK en el staff, entonces ojalá les traigamos suerte de cara al futuro. Y del Mundial quiero decir que calma y que no somos favoritas. Que el favorito es Inglaterra. Eso es. Que lleva todo el Mundial siendo el favorito, pues para ella es la presión. Es que un señor que desde el jardín es inteligente. Hoy te ha ganado la tarjeta verde, amigo. ¡Bien! Empezamos a repartir tarjeta. Bien. Qué grande, Que grande. Que tiene tantas amarillas. Está bien. Y roja, no roja. Tranquilito, pórtate ¡Cómo amenaza! ¿Cómo amenaza? ¿Cómo la enseña? Dejemos aquí a nuestra árbitra, aunque como dice tu padre, esa capitana es mi orgullo, ¿eh? Ostras, qué bonito, ¿eh? O sea, qué bonito. Bien, papá Sori, bien. Mi padre siempre está presente. Y ha dicho que hoy venía a portarse bien, que de normal nos mete caña, pero... No, hombre, no nos mete caña, sino se ha invitado a una barbacoa y todo, ¿no? A una torrada. O sea, hombre. Sí, ya le vi el otro día cuando conectaste que estaba el tío ya preparando ahí. Bueno, oye, que nos hemos olvidado el pobre Jack, tío, está ahí el pobrecito. Buenas tardes, Jack, ¿qué tal estás? ¡Hostias! ¿Qué tal? Tú también estás en el programa. Ah, sí, yo también. Sí. Vale. Ah, bueno, pues nada, es un placer estar aquí también con vosotros un día más. Sí. Oye, ¿qué se siente al interior? Yo pensaría que se había olvidado a mí. No, ¿qué se siente al entrevistar a una persona de un OK siendo de troncos?
A ver, la peor entrevista ya me la hicisteis, que fue con la entrenadora de Pío. O sea, a ver, cabrón. Eso sí, es verdad. Ahí te dolió. No puede ser, peor no puede ser, efectivamente. Que peor no puede ser, ya. Luego compensamos un poquito, Sí, sí, pero yo no estaba. Pero, Jack, vamos a ver, como se dice en mi pueblo, todo no cabe en la boca, ¿sabes? No, no. Yo te digo una cosa, solo falta que traigamos, que esté hoy Elba, para que llegue a la final del segundo split y pierda otra vez troncos contra un Oka. Esto ya sería el colmo, ya os lo digo. Oye, ¿qué tal? Ya sería el colmo. Yo voy a llorar. Tú serías lo que Pablo a Aniquiladores. Mufa total. De hecho, tengo que confesar una cosa. Fíjate que tontorrón soy. Yo para estas cosas soy como muy tontorrón. Y he visto, preparando la entrevista y tal, he visto unas carcasas de un Oka súper chulas, súper bonitas, y me compro una. O sea, pero seré tontorrón. No nos pagan por patrocinar. No nos pagan, pero joder, es que son en la casa de las carcasas. Es muy buena. Claro, claro. No, hay una colaboración de la Kings y de la Queens con la casa de la carcasa. Con la casa de las carcasas, que además de estar por equipos, también está el logo de la Kings, de la Queens. Sí, sí. O sea, me he comprado esto de lo de la Kings para sujetar el móvil y el de 1K, digo, pero bueno. Ha elegido el de 1K. Pero ¿qué hago si estoy investigando? Yo no estoy comprando. Bueno, en fin, lo que tiene. Bueno, chicos, yo creo que ha llegado el momento, ¿no? Ha llegado el momento de presentar a nuestra invitada, doña Elba de Vega Rodrigo. Buenas tardes, Elba, ¿qué tal estás? Un aplauso para. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme aquí con todos vosotros a charlar un ratito. Encantada. Bueno, para nosotros es un verdadero placer y un honor, de verdad, tenerte aquí. Bueno, Teji, que era el único que no te hemos podido presentar, ya has visto que ha cogido un taxi solamente para poder estar desde la primera pregunta contigo. O sea, que la verdad es que eso es la muestra inequívoca de la ilusión que nos hace, que sabemos que la semana pasada, aunque nos dijiste que sí a la primera, un imprevisto pues hizo que no pudieras estar y nos ha enseñado una frase que le has dicho, oye, que sí que estoy, hoy sí que estoy. Digo, ostras, madre mía, qué ilusión, ¿no? Que el hecho de que estés con nosotros. Yo la verdad que también me dio chafón porque yo sí que hablo casi que a diario con Shanks. Le dije, oye, tal, va a venir Elba, vamos a charlar, métete y así también te incluimos y tal en el chat. Y luego le dije, no, tal, que al final no viene, pero bueno, ha dicho que vendrá. Hoy le he dicho que venías, pero no sé si va a entrar después o que se lo verá. Se lo verás resumido. Estará en directo, ¿no? Sí. Ella tendrá su streaming también, ¿no? No, ella está de vacaciones. Ah, vale. Ya le toca también, Qué bien hace. Bueno, Elba, aparte de comprarme la carcasa de 1K, tengo que decir que me he emocionado, ¿no? Porque he estado leyendo una frase tuya de LinkedIn. Nuevos retos, nuevas ilusiones, nuevos proyectos. Quiz League, ¿no? Lo publicaste, lógicamente, sí, hace unos meses. Y bueno, pues siempre hacemos la misma pregunta a todas nuestras invitadas, a nuestros invitados, porque, claro, supone un cambio, ¿no? Lo hablábamos antes de entrar en el directo, pero tu trayectoria futbolística como jugadora, como entrenadora, es amplia. Y me gustaría que la gente, pues, conociéramos, ¿no? Yo también, aunque he leído tu historial, pero me gusta más que nos lo cuente en primera persona, ¿cuál es tu trayectoria a nivel de jugadora y a nivel de entrenadora hasta llegar a ese momento en el cual pues te ofrecen, ¿no?, la posibilidad de entrar en esta locura llamada Queens League? Bueno, pues a ver, es larga porque tampoco soy tan joven como me gustaría, ¿no? Pero bueno, yo soy de León, que eso me imagino que si habéis investigado también lo sepáis. Estoy afincada en Barcelona desde hace casi 9 años. Pero bueno, pues nada, yo siempre empecé mi vida con un balón, yo creo, o con todo lo que rodara, un poco por culpa de mi padre. Yo siempre le he preguntado, pero realmente creo que fue él porque es el futbolero en casa realmente. Y nada, pues con los chicos siempre en el cole empiezas a jugar. Al final yo soy de un pueblo pequeñito y no había equipos federados. Entonces yo ya cuando empecé el instituto, empecé una liga de fútbol sala que había en las escolares, que no había tantos equipos femeninos y encima
mi pueblo habíamos dos chicas que jugábamos un poco qué tal, y claro, íbamos por los pueblos y los reventábamos. A mí eso se me quedaba súper pequeño. Entonces un día, no sé cómo, yo cogí y dije, en León Capital tiene que haber equipos femeninos. Claro, yo no había oído hablar jamás, ni había visto nunca un partido de fútbol femenino. 22 mujeres jugando a fútbol. Y cogí las páginas amarillas, que seguramente, bueno, María igual no las conoce, alguno de vosotros igual sí, tampoco. Sí, sí, que das pero, sí, sí, sí. Pero yo cogí las páginas amarillas y dije, voy a buscar instalaciones deportivas en León Capital. Y entonces me puse a llamar por teléfono a ver si entrenaba un equipo femenino, hasta que una instalación me dijo, sí, entrenan chicas, aquí hay un equipo y tal y cual, pues llámame mañana y te paso el contacto. Entonces yo llamé a la otra chica de mi pueblo que también jugaba fútbol y le dije, oye, que me han dicho que hay un equipo femenino, ¿sabes? En plan, vamos a probar. Yo con 13 años y ella era un año mayor. Y bueno, llegamos allí, tenían dos equipos, A y B. Y nada, pues hicimos las pruebas y rápido nos dijeron, ¿os quedáis? Vale, perfecto. Nada, yo como tenía 13 años, tenía que esperar a los 14 para que me pudieran hacer la ficha federativa. Y si esto fue en febrero, pues yo los cumplo en mayo. Ah, entonces, bueno, estuve entrenando. Y empecé rápido y nada, pues jugábamos en la regional y con 14 años ya me convocaban con el A, que estaba en nacional. Bueno, con 14 años yo he convivido, ¿no? Jugar con chicas de 30 y con 20 y algo, estudiantes y las que éramos las jóvenes promesas, ¿no? Y bueno, pues así empecé. Yo estuve en León, en el León FF, que es el club de mi vida, por supuesto, durante muchos años. Ahora se llama Olímpico de León, es diferente y ha cambiado el club. Y ahí estuve muchos años también, hasta que, bueno, estudié en León, soy licenciada en Educación Física. También viví casi un ascenso, quedamos primeras en Nacional, pero no ascendimos al final, me quedé con eso. Y en cuarto de carrera me fui con una beca a México, jugué en las Loras de Colima también un poco, porque luego al final también los viajes eran súper largos, yo estaba un año y quería viajar en México, también era como, a ver, esto lo voy a vivir una vez en mi vida, ¿no? Entonces era como, bueno, lo combiné lo que pude y luego, ¿no? Y ya volví, acabé la carrera y me fui, pues, por H por B, me fui a Canarias también unos meses, jugué 4 meses, casi media temporada en el Unión Viera, que es un equipo que ahora mismo está en primera red. Y bueno, y ya fue cuando volví y estuve unos meses y me vine a Barcelona. Y aquí wow. También pues busco un equipo para entrenar, que empecé por Fontsanta Fatxó, que es un barrio de Cornellà, que jugaba en preferente y al año siguiente me llamaron de un equipo de nacional, el Pallejà. Y bueno, ahí ya hasta que mis rodillas dijeron basta, porque también estoy operada de las dos rodillas, es algo de lo que he padecido un poco, o lo que ha tenido el fútbol en mi vida, negativo, por así decirlo. Y bueno, pues ya me volví a hacer daño a una rodilla y me recomendaron dejarlo y demás. Y a todo esto siempre, durante mi época universitaria, empecé a entrenar a niños y siempre he intentado combinarlo. Y cuando ya definitivamente colgué las botas, ahí fue cuando dije, yo no puedo alejarme de un campo de fútbol. O sea, el fútbol es parte de mi vida y aparte para mí es alegría y es un estado de ánimo, no lo sé, es parte de mí. Y tenía muy claro que me iba a dedicar pues a los banquillos. También he hecho varios cursos de analista porque me gusta mucho el tema analizar y ver mucho vídeo y curtirme. Y bueno, y así empecé. Pues aquí he estado eso, en el PAI empecé analizando algún partido mientras jugaba. Luego está en Fontsanta llevando en primera regional como primera entrenadora. Me llamaron del Europa y he estado como segunda en nacional. Luego ya me quedé en el juvenil 2 temporadas. Y bueno, y ya por fin, pues, apareció el momento de la Queens, que, bueno, realmente, ya lo he explicado más de una vez, viene pues porque al final uno cada contacta a Sara del Estal. Sara del Estal es amiga mía personalmente y, bueno, ella como ya me conoce como entrenadora, como persona y demás, me dijo, oye, Elba, ¿tú querrías, tía? Porque creo que te va a ir guay, a ti te molará, lo puedes hacer súper bien, tal. Y le dije, no, claro, yo que había sido un poco seguidora de la Kings, le dije, pa'lante, los trenes y las oportunidades pasan una vez en la vida y sí, están para cogerlas, está claro, o sea, como si me tengo que subir al vagón en cuarto. Y así fue un poco y ese es el resumen, digamos, de mi trayectoria deportiva.
Sí, pero además, no sé si ya tenías previsto esa trayectoria hacia el mundo del entreno, ¿no? Porque tú tienes dos másters, tienes un máster en educación y otro máster como entrenadora, ¿puede ser? Deportivo. Sí, de rendimiento deportivo y demás. O sea, que toda tu evolución, además, paralela, ¿no? A lo que es tu ámbito puramente deportivo, también en esa plano intelectual, por decirlo de alguna manera, iba aparejado hacia ese futuro, bueno, y a esa realidad, ¿no? Que es ahora el ser entrenadora de un equipo de la Queens, ¿no? Sí, está claro, ¿no? O sea, al final toda la formación y todo lo que hago y la inversión de horas, la inversión de dinero es por gusto y porque al final cada uno aprende lo que quiere y sí, bueno, quizás yo he aprovechado esos puntos, ¿no? De solapar el jugar, el seguir estudiando, pero siempre, como bien dices, enfocada pues al mundo del fútbol. Deporte, pero especialista en fútbol siempre, que al final ha sido mi deporte y lo será siempre. Hablando de fútbol, me tienes que permitir que antes de hablar de la Queens, hablemos de la selección española. Un momento histórico, lo ha comentado Telly con María, ¿no? Ese momento, ¿no? Al final, yo no sé qué opinarás tú, ¿no? Pero yo te voy a dar mi opinión y luego tú, si quieres, me la rebates, ¿no? Yo, mi opinión siempre en estas cosas es que cuando hay un éxito deportivo como está ocurriendo ahora, ¿no? Y además una visibilidad que va aparejada últimamente también al en este caso al fútbol femenino, claro, yo pienso que efectivamente el mérito es de las jugadoras que están allí, que efectivamente lo están haciendo fenomenal, del equipo que está allí, pero yo creo que también al final es un éxito de toda la gente que está pues compitiendo desde categorías inferiores hasta este equipazo, ¿no? Que está ahora mismo defendiendo los colores de la selección española, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo os veo que todas sois partícipes, la propia María como jugadora, tú como entrenadora, tanto de equipos de fútbol como ahora de la Queens, porque ayudáis a promocionar el deporte y a colaborar a que realmente esa realidad que ahora estamos viviendo con la selección española, se haga realidad, ¿no? Un poco es triunfo de todas, ¿no? La pregunta que te hago es, ¿qué se siente siendo partícipe, ¿no? Trabajando tan duramente, tanto en el terreno deportivo como en el terreno de preparación para siempre de cara al futuro, como para seguir mejorando en este ámbito? ¿Qué se siente al ver a la selección española finalista? Bueno, a ver, es bonito, ¿no? Y al final yo creo que evidentemente es mérito de las jugadoras, pero aquí, porque son muy buenas, ¿no? Pero creo que sobre todo el mérito es de las generaciones y generaciones, que ya no solo yo, sino generaciones anteriores a mí, que nunca han abandonado el fútbol, que siempre han estado jugando a pesar de no haber equipos, de no haber dinero, de encontrarse en situaciones de campos, de entrenamientos, ya no hablamos de lo que han podido escuchar, ¿no? en campos de fútbol o lo que hayamos podido escuchar. O sea, al final es algo muy gratificante, pero realmente dices, por fin llega, o sea, se llevan haciendo muchos años bien las cosas, estaba claro que algo pasaba para que España siempre haya sido un país puntero en el fútbol, y aquí no catalogamos géneros, ¿vale? Algo pasaba, evidentemente, para que no estuviéramos llegando al máximo nivel en absoluta, porque en categorías inferiores muchas de las jugadoras que van a jugar ahora mundial ya son campeonas mundiales de categorías anteriores. Pero sí, como bien dices, para mí es súper grato, ¿no? El hecho de, porque las que llevamos años no tiramos nunca la toalla y seguimos persiguiendo el sueño que era el deporte, el seguir teniendo y al final el poder conseguir pues unas referentes femeninas que practican un deporte femenino, ¿vale? Y que todas esas niñas pues ahora sí que lo puedan ver reflejado, ¿no? O sea, al final, bien lo dices, no se nos valorará tanto a todas las que hemos pasado, pero bueno, sí que está bien que haya gente, ¿no? Que lo tenga en cuenta, porque sí que hemos ido, yo siempre digo que al final para mí siempre ha sido mucho más aficionada una mujer a fútbol que juega que un hombre, porque no hemos tenido tantas facilidades, o sea, yo porque he tenido el apoyo familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y como yo, muchísimas chicas, pero conozco mucha gente que no han podido practicarlo, pues eso, pues por apoyo familiar, por distancia, pues por muchas cosas, porque al final no estaba bien visto.
Efectivamente. Bueno, gracias por esos bits, Miguel Mallorca, que además dice Elba seleccionadora de España. ¿Qué te parece? Bueno, creo que tengo que seguir trabajando mucho y sobre todo seguir formándome mucho para algún día llegar a ser eso. No es mi objetivo, ¿eh? O sea, pero formación. Nunca digas nunca, ¿eh? Ojo, si se plantea, bueno, nunca digas nunca. Ya tiene una licenciatura en educación física, dos máster, unos cursos de especialización. ¿Qué más necesitas en cuanto a preparación? Sobre todo esto también, va, aparte de la formación para saber cómo ayudar, para mí también va muy enlazado en sentirlo, en que se te note que lo que haces te gusta, que lo sientes de verdad. O sea, que obviamente la formación es importante en este caso, pero el sentir que te gusta lo que haces también es importante. Periféricas, periféricos, Elba, a vuestra disposición. Dale. Pues... ¿Quién empieza, va? Venga, Telly, dale. Si queréis, empiezo yo, que lo ya tengo aquí. Ya que has cogido el taxi, tío, para venir. A mano. No, hombre. Sí. Venga, va. Lánzala, venga. La mía es cortita y al pie. Yo, Elba, lo que quiero saber es cuál es el principal atributo o la principal característica que tiene que tener sí o sí una jugadora para que sea piqueada por ti en el siguiente draft. O una jugadora para que forme parte de tu equipo, mejor dicho. Sea cual sea la competición. Bueno, pues tiene que ser una jugadora súper agresiva, sin bola, con un carácter competitivo que me sobrepase a mí, que soy súper competitiva. Y bueno, con detalles de calidad y un buen golpeo. Al final esa sería la jugadora perfecta. Pero si tuvieras que quedarte con un solo atributo. Competitividad. Me gusta. María, dale. Bueno, a mí me gustaría preguntarte también, sobre todo de cara al siguiente split, viendo lo que ha pasado con Unoka, ¿cómo se hace el reset, tanto futbolístico a nivel proyecto como psicológico, que es tan importante en el deporte, después de este primer nivel, por así decirlo, de competición? Bueno, a ver, algo bueno que tiene este concepto es que, en este caso, el split acaba, ahora va a empezar una copa que son 5 jornadas, es de empieza y acaba, todo empieza y acaba. Y al final es otra vez, todo el mundo vuelve a tener las mismas cartas encima de la mesa. Aquí ya yo creo que empezamos de cero. Realmente a mí esto me preocupa poco. No creo que el mensaje vaya a ser, me da igual lo que hayamos hecho en el split, las que se quedan lo saben. O sea, esto es como decirle a la jugadora, es que has tirado mal. Ya lo sabe, ¿eh?, la jugadora que ha tirado mal. Pues bueno, creo que al final es eso. Luego ahí cada una a nivel individual, cada jugadora, sobre todo las que ya van a hacer una copa habiendo pasado un split, pues sí que evidentemente, y han tenido que entonar el mea culpa, han tenido que ser críticas consigo mismas, y bueno, y asumir también lo que han hecho bien y reforzar todo eso. Pero bueno, no creo, no me preocupa, al final es empezamos de cero, ahora se van a coger 2 jugadoras de draft, tenemos 2 nuevas incorporaciones que ya están cerradas del draft antiguo, al final todo lo que se está haciendo es para sumar. Y bueno, creo que sí, encima ya con toda la mala suerte esa que tuvimos, la sumamos un poco a la mala suerte, a la buena suerte, pues puede ser más positivo. O sea que ya te digo, me preocupa y lo encaro y lo afronto de igual manera que el primer split. El objetivo es ir ganando otros partidos y en este caso llegar a la Final Four de la Copa. No, totalmente. Esto es pues lo que te venía diciendo. Esto empieza, acaba, reset y tienes una oportunidad. Al final, obviamente, te fastidia perder cada partido, sobre todo con gente como tú que es tan competitiva. Pues obviamente te fastidia y luego de las formas también que se ha visto, porque hay muchas cosas en juego, que si cartas, que si dado, la situación de partido de una situación a otra, hay que tener muchos conceptos en cuenta, pero como tú dices al final, lo bueno que tiene de esto es que aparte de que mantienes una base de equipo como la que te ha quedado, tienes opción a volver a meter a más gente con ese perfil que tú buscas y nueva oportunidad que, como te comenta David por el chat, en solo 2 meses hay una nueva final, una nueva oportunidad de demostrar que, oye, todo el mundo tiene opciones a ganar. Jack. Mi pregunta iba más por el tema del primer split, más que del segundo.
La cosa es, ¿cómo gestionaste el equipo una vez ya pensando que estabas en un momento crítico, que habían posibilidades de clasificarse a la Final Four, pero que todavía no hay a la Final Four? Bueno, ya me entendéis. Y que había oportunidades que, claro, que tanto en Kings como en Queens, hasta el último día no se sabía quién iba a entrar y quién se iba a quedar fuera. Pues en ese último partido. ¿Sí, Alejandro? No, que dependían de ellas mismas, quiero decir. Todo el mundo depende de sí mismo conforme va jugando los partidos. Tira, tira. Y era eso, era. ¿Cómo gestionaste ese último partido en el vestuario? Porque tuvo que ser. O sea, sí que a 1K nunca se le ha visto bajar los brazos en ningún partido y en ningún momento, eso es una realidad, ¿sabes? Pero quiero saber ahí qué fue lo que dijiste tú para terminar de motivarlas para luchar ese último partido. Bueno, al final, a ver, sí que es verdad que dependíamos de nosotras mismas siempre y cuando no ganara Cunitas, que era el partido a posteriori nuestro. Sí que es verdad que veníamos a hacer un partido contra Nicladoras, que fue el penúltimo partido, y ahí es donde nosotras podríamos haber dado de pecho y haber dado un pasito para adelante realmente, y para mí fue el peor partido de todo el split. Entonces, bueno, venían de una bronca importante, porque en ese partido se merecieron, y durante la semana se merecieron bronca, y no la habían tenido durante todo el split porque no se la habían merecido realmente. Pero bueno, lo afrontamos al final de que la pelota estaba en su tejado, evidentemente dependemos de nosotras en función de lo que haga Cunitas, pero si no, el objetivo era que si no ganamos ese partido nos va a dar igual lo que haga Cunitas. Y bueno, al final era, tenéis la oportunidad, es otra oportunidad más, competir el dado, que al final nos hemos visto muy perjudicadas nosotras y al final todos los partidos que no ganamos el dado perdimos, esa es la realidad. Pero bueno, al final el trabajo más que previo, o sea, en el partido, ¿no?, la charla previa al partido lo hicimos durante la semana a nivel de más motivación, de que se vieran también por los errores que habíamos cometido, que no se podía cometer, y bueno, luego algún cambio táctico que también hicimos en el último partido y bueno, también nos ha ido un poco. O sea que a nivel psicológico ya lo gestionaste desde que acabó el partido de Aniquiladores hasta el último, ahora mismo no me acuerdo ni cuál era. Pero sí, que ya lo gestionaste durante toda la semana, ¿no? Sí, es que al final tampoco puedes llegar y más eso, jugándote lo que te juegas, dejarlo todo a la charla prepartido de 5 minutos, porque normalmente en estas charlas dependen las personas y las personalidades, no siempre se llega a todo el mundo y tú tienes que conocer también a tus jugadoras, en este caso a las mías, y saber un poco pues a quién la tienes que hablar más de cerca, a quién la tienes que echar la bulla, y bueno, un poco, y quién necesita la palmadita en la espalda, ¿no? Al final es eso, los mensajes de vez en cuando hay que ir darlos en petit comité. Has hablado sobre el dado, que es algo que ha castigado mucho en este primer split. Hablando un poco sobre esas cosas que obviamente es la esencia de esta competición, a diferencia del fútbol tradicional, preguntarte ¿qué es lo que más te gusta de la Queens? O sea, ¿qué es lo que dejarías que dices, bueno, está bien? ¿Y qué es lo que no te gusta de la Queens? Yo quitaría el gol doble, seguro, porque deja de ser objetivo el partido al final. Puede no serlo o serlo, ¿no? Pero el gol doble, si me dices... Por fin alguien quitaría el gol doble. Estaba pensando en ti, Alejandro, digo, qué contento está. Y no, no, a ver, yo lo que a mí me gusta, ¿eh? El dado sí, el dado mola. El dado le da un juego, siempre y cuando, claro, al final es guay, pero te mete en una situación de partido. Esta competición es de cambio de situación en 0,1 segundos. O sea, te puede cambiar con un dado, con una carta que tengas. Pero bueno, si es algo que dejarías. Sí, sí. Aparte es que, bueno, la toma de decisiones aquí es muchísimo más rápida que en el fútbol. Bueno, para la gente que ha pillado publicidad,
ha dicho Elba que quitaría el gol doble y que dejaría el dado. Lo digo para que todo el mundo pueda seguir la conversación. De todas formas, ya sabéis que dejando un Prime o una sub, oye, toda esa publicidad de Twitch se quita. Alejandro. Sí, no, que el gol doble precisamente contra Ultimate os condenó en el último segundo en una jugada en la que parece que no pasa nada, un rebote, se va para adentro y luego ya sí que después llega el partido contra Aniquiladoras, que además en ese momento Ultimate era líder, o sea, me pareció un partido sensacional. De tu charla inicial, de tu speech inicial, me llaman mucho la atención dos cosas. La primera de ellas, que te fueras a León sin tener ni idea de si allí se podía jugar. O sea, dijiste, bueno, esto es más grande que mi pueblo, me voy para allí a ver si encuentro algún equipo. Pero me parece una curiosidad tremenda y sobre todo como que define un poco las ganas que tú tenías de jugar al fútbol por encima de cualquier cosa prácticamente. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, fue... O sea, es que ahora mismo no te puedo decir por qué me surgió la idea, ¿sabes? Porque realmente lo veo, lo pienso y digo, ostras, pues no fui tonta, realmente, ¿sabes? Pero sí, es eso, eran las ganas y... Porque ya también entraba la edad, eso, de 13 años, mis amigos del instituto y del cole, mi pandilla, digamos, con los que yo había jugado al fútbol siempre, ya estaban todos federados. Entonces a mí me picaba una cosa y yo lo que quería era competir, porque es que yo he sido muy competitiva siempre y lo que quería era competir. O sea, la gente que no le gusta perder ni a las chapas, ¿no? Exacto. No te gusta perder. Además, 13 años que para aquella situación que todavía no había tantos medios o como tú decías, tantos equipos, era complicado. 13 años ya dices, bueno... da rabia, porque ahora, por ejemplo, yo veo niñas y niños que empiezan desde querubín. Y digo, qué suerte poder empezar tan temprano, porque yo también empecé tarde, empecé con 17. Porque no tenía querubín? Facilidades para... con 17. Querubín son bebés, o sea, son una monada. Lo que pasa que entrenar, uff... Ah, no, que aquí se dice Benjamín. No, vale. Benjamín es dos categorías por encima. Está bebé, pre-Benjamín... Claro. Chupetines también se llama. Pues aquí base, en plan, no lo sabía, me gusta el nombre. Querubín es lo más enano por donde puedes empezar. Aquí en Andalucía se llaman bebés. Directamente. Es un dato curioso porque ya te digo, yo empecé con 17, por ejemplo, que también lo veo como súper tarde, ¿no? Ya no tienes ese instinto de haber empezado desde pequeñito. Y ahora, aunque sí, sigamos dando pasitos pequeños, sí que es cierto que, como tú comentabas, Elba, ya hay más facilidades para que eso no pase tan de seguido. Permitidme que, bueno, saludamos a nuestro amigo Santi del Trono. ¿Cómo estás, Santi? En Colombia, tranquilamente aquí, disfrutando de nuestra invitada y con nuestra invitada. Fíjate dos cosas que dice Elba el chat que me parecen interesantes, porque tú has dicho que efectivamente quitarías el gol doble, sí que mantendrías el dado, y sin embargo, esta gente que es muy estadística, esta gente del chat está muy, muy puesta, ¿eh? Y dice Julio, contra Pío Iván, 1-1, llega el dado y Mar mete 3, sentenció el partido. Y dice David Ibáñez, 1K sin dado es equipo de playoffs y quizás de Final Four. Te damos la oportunidad de que cambies tu opinión. Sí, que quite también el dado, ¿no? El dado fuera. No, sí. Quitamos el dado a la una. Es que, como no me veo más factible que quiten el gol doble y que pongan alguna otra cosa al final. Bueno, se ha hablado sobre ello. Que sí, y algo del dado también decían, pero bueno, sí. Que será algo similar, yo creo. Sí. O sea. Será algo bastante similar, pero bueno, yo eso no lo quitaría a pesar de que hubiera sido lo que tenemos que hacer, es jugarlo mejor y sobre todo entenderlo, que para mí es parte del entendimiento de la competición. Uh-huh. Más preguntas, la chicos. Forma de jugar los dados. A mí me gustaría que así brevemente, como lo quiera contar ella, contara cómo ha sido un poco de forma personal y profesional, cómo lo ha vivido ella el proyecto de 1K y qué es lo que
a nivel de vestuario y proyecto, englobando todo, ¿cómo contarías el primer split de 1K? No, a ver, para mí ha sido, o sea, en una palabra diría que ha sido muy guay. Quitando, o sea, al final lo peor han sido los resultados, que al final es a lo que venimos a competir, ¿no? Pero el ambiente en vestuario ha sido súper bueno, las jugadoras entre ellas han congeniado muy bien, o sea, se ha hecho mucha piña y yo en eso estoy súper contenta. Y luego, aparte que conmigo iban a muerte y me lo demostraban pues cada entreno y cada partido y eso yo lo he percibido y lo he notado y es importante también, ¿no? Al final que crean y que tengan convicción en lo que una persona dice y luego con el resto de miembros del staff súper bien. Al final también cada semana nos juntamos, trabajamos, se analiza el rival, se preparan los entrenos en base al rival. Creo que ya te digo, ha sido una experiencia chula y ahora lo que tenemos que seguir pues es eso, con todo lo que hemos aprendido a lo largo de este split, pues mantener todo eso bueno, que ya llevábamos tiempo haciéndolo bien, y pulir esas cosillas que al final, pues bueno, pues por novatos, por desconocimiento de la competición, del formato, de todo, pero bueno, contenta porque a nivel de agencia y o Mayichi o Casillas, a nosotros nos han dejado hacer, al final es de los profesionales de esto sois vosotros, y bueno, cuando hemos pedido, pues siempre también han estado súper predispuestos a ayudarnos en lo que esté en su mano, desde luego. Elba, te quería preguntar, porque hablabas antes que has padecido de las rodillas en tu carrera, hemos tenido varias lesiones importantes en la competición. Tú al final, yo creo que has jugado toda la vida en césped artificial, entiendo. Bueno, tuve la gran suerte de jugar muchos años en natural. Yo entrenaba en tierra, vale, pero jugaba en una moqueta espectacular, sí. Vale. ¿Crees que el Cupra Arena debería disponer de césped natural con los recursos que hay en la competición? ¿Y si crees que eso podría ayudar mucho a paliar las lesiones? No, porque al final, bueno, lo que dicen los estudios, cuidado con el césped natural también, porque... Claro, por eso te lo pregunto. Para mí la problemática, y quizá, igual me equivoco, pero creo que casi todas las chicas, hablo de las chicas, no de los chicos, porque esto no lo sé, pero casi todas las chicas de Queens que han tenido una lesión de rodilla han estado combinando fútbol de campo con fútbol. O sea, al final han llegado a... Yo pienso que también, pues bueno, son excesos y bueno, y que las mujeres también estamos mucho más propensas por nuestra forma de las cabezas. Sí, sí, sí. Pero bueno, no creo que un cambio a césped natural sea la solución, sino que se lo digan al Real Madrid, que acaba de tener dos ligamentos. Ya. Pero, por ejemplo, ¿mejorarías, y así ya terminamos con lo del césped, ¿sí que modificarías algo? O sea, el césped artificial al final pues tiene la situación que tiene, pero ¿mejorarías algo en el Cupra que pueda ayudar tanto en el Cupra como fuera, donde calentáis, algo de mejora para encarar el partido, preparación y todo eso? A ver, en el Cupra, y eso lo saben, hemos tenido un problema con el calor y muy, muy importante. De hecho, han hecho instalaciones de aire, pero no sé por qué, pues no se acaba de notar y se pasa mucho, mucho calor. De lo que es el campo dentro, yo ahí no tocaría nada. Evidentemente, para mí, donde tienen que hacer un esfuerzo es en la parte de calentamientos. Primero, aumentar el espacio de calentamiento, porque se genera la ley del más fuerte, ¿sabes? O sea, hay un espacio que tiene una esquina, entonces es menos espacio. Y hay otro espacio que es como más rectangular. Y claro, los equipos corren para montar en el espacio que es más grande. Que bueno, esto también lo podrían gestionar un poco como el local y el visitante. Y no habría más drama, porque a mí me ha pasado de llegar, montar y salir y estar en la zona que yo había montado el calentamiento. Y aparte de esto, luego ahí se calientan en hormigón, literal. O sea, es que no es ni moqueta, es una alfombra verde, literal. Entonces ahí yo creo que sí que deberían de poner el mismo césped que están utilizando en el interior del Cupra, pues hacerlo a nivel exterior, porque bueno, pues también pues para ayudar tanto a jugadoras como jugadores. Yo creo que esto es algo que te lo dirá
cualquiera de los que estén participando en este formato. Sí, sí, sí. Bueno, el otro día en el Twitch de Ibai, que estaba con Piqué, dejó caer que a lo mejor a partir de enero lo que había es otro campo. O sea, que se dejaría el Cupra y sería otro lado, pero lo dejó caer, no, lo dejó ahí como en plan, puede ser, ya está. A ver si en el directo dijo, ahora que lo recuerdo, le preguntaron por el campo de la Kings League Américas, que tenía muchísima más afluencia, etcétera. Entonces Ibai le dijo un poco de coña, entonces nosotros que somos los parias, y dijo, no sois los parias, porque siempre vais a ser los que habéis empezado y porque quizá haya sorpresas, esto... Entonces, no lo sé si va por ahí. Obviamente siempre se ha comentado a nivel de equipos, de presidentes y presidentas, que sí que se va a gestionar una mejora del Cupra, de hecho con lo del tema de calor, porque cuando empezó en enero obviamente no se necesitaba, pero ahora yo lo pienso, yo he estado en grada y yo tenía calor y solo de pensar lo que es jugar un partido que vas a 1000 pulsaciones sudando en un sitio cerrado que hay mucha gente, obviamente esa filtración de aire hace falta, pero bueno, era una pregunta que para hacerle a Elba, que al final puede ayudar a que ellos lo escuchen de forma directa y se pueda mejorar o se puedan plantear pues ese cambio que pueda ayudar desde la voz de un staff o propias jugadoras que también lo han comentado. Mira lo que dice David, dice, se tendría que duplicar el Cupra en el exterior para calentamiento. Sí, y para los entrenos entre semana. Dice, los entrenos hace más calor que en los partidos. ¿Qué pasa? Que además es una zona cerrada, esa que estabas comentando, Elba. Sí, es un espacio cerrado. De hecho, claro, los entrenamientos, que solo se entrenan mitad de campo, además, son dentro del Cupra. Bueno, al final es una nave industrial, para que entendáis, con una oralita en todo el techo, que al final ahí se genera muchísimo calor. Claro. Y bueno, y es que... es del puerto de Barcelona, son las instalaciones deportivas del puerto de Barcelona. Donde además el calentamiento también se queda corto a nivel de trozo, porque sí. Yo he visto calentar cuando están los dos equipos y vale, para un calentamiento tampoco necesitas, wow, pero es que con ese trozo la verdad es que tampoco puedes prepararte mucho. No, tendrían que agrandarlo, sí. Bueno, el chat va a saco, Elba. Dice Julio, oye, ¿qué piensas de la exclusividad? Que esto ha creado mucha controversia, mucho debate y nos ha dado mucho contenido en los programas. A ver, a mí me parece, bueno, algo bueno. Es verdad que en el fútbol femenino éramos súper conscientes que iba a hacer que determinadas jugadoras pues no se presentaran al draft. Pero bueno... hay otra gente que se ha decantado y lo ha tenido súper claro. Hay jugadoras que se han ido, pero yo creo que van a acabar volviendo en algún momento dado. Bueno, tiene sus pros y sus contras. A mí, yo entiendo que la gente joven que está creciendo, que le falta por comprobar, que no sabe lo que le puede pasar, que pueden venir equipos, que ahora el fútbol está en auge, que bueno, que ya los equipos van soltando dinero. Perfecto. Yo entiendo que la gente joven eso se quiera ir, pero sí que es verdad que entiendo que ya gente de 20 y pico, 30 años, pues valore en plan de estoy jugando a X nivel, no cobro un duro, entreno tantos días a la semana, cada 15 días me tengo que desplazar fuera, invierto no sé cuánto tiempo, pues bueno, al final indirectamente es de jugar, la Queens es en Barcelona... se entrena en Barcelona 2 días a la semana y todas las semanas juegas en Barcelona. Aparte es un partido de 40 minutos, que si el sábado por la mañana tienes toda la mañana libre, puedes ir. No sé, son diferentes. Yo creo que al final lo que ha hecho es que la que no quiera no lo haga y la que quiera lo haga. Y luego en parte creo que beneficioso va a ser sobre todo para el tema de las lesiones, porque yo era la primera... que no iba, bueno, lesiones, sobreentrenamiento, todo, y porque llegan a un punto que yo he tenido jugadoras que han estado combinando y han ido petadas, y jugadoras que han estado jugando a alto nivel, o sea, que no estaban jugando en un preferente, y para mí era un requisito que al final lo han hecho ellos, ¿no? Pero yo tenía claro que no, o sea, la que drafteara iba a ser de que sea una jugadora que se dedique solo a Queens, porque si no, pues bueno, claro, luego es que ya, pues problemas con los entrenos y... y claro, todo lo que engloba, pero bueno, tiene el pro
y el contra. Para mí creo que es bueno y que indirectamente también a los clubes modestos, pues bueno, a lo mejor ayuda a que empiecen a pagar un poco a las jugadoras, ni que sea gasolina, que no estaría mal. Sí, porque además, como yo he comentado alguna vez, no sé, yo creo que estos, porque tampoco estoy tan formada en ello, pero al menos aquí en la Comunidad Valenciana, sí que es cierto que por cada club que se monte femenino, da igual de qué categoría, te dan una subvención. Entonces, esa subvención, al menos mi club, no es de los que hace así, lo invierte solo para el equipo femenino. Bueno, varios femeninos que tenemos, pero de lo que comenta Elba, al final es importante, pues, si, por ejemplo, a nosotras no nos pagan, pero sí que es cierto que nos cubren el equipaje, nos cubren las cuotas, entonces, claro, ya te ponen facilidades que antes no se tenían y que ahora están empezando a valorarse. Uh-huh. Bueno, o sea, bueno, muchas jugadoras que, no, perdona, que no han cobrado dinero por jugar a fútbol en su vida. Sí. No. Y se han desplazado en coches a los partidos. Todo, sí. Uh-huh. Perdón, Telly, poco... comentaba que te oigo muy callado. Es que he intentado entrar 15 veces. sí, pero entráis ahí como auténticas gacelas, me gusta. Auténtico periodismo. Viniendo un poco así al pelo del FUTFEM, a mí me gustaría preguntarte, aparte del tema de la retribución, ¿qué cambiarías del FUTFEM y por qué? Bueno, si quieres entrar, entra, pero sin entrar en temas que ya conocemos. Jorge Vilda, ¿no? He visto sin entrar. ¿Hablamos de selección o hablamos de todo el FUTFEM? De lo que tú quieras, Elba, de lo que tú quieras. No, si yo quieres luego hablamos de la selección también. No, a ver, del FUTFEM, yo lo que sí que exigiría ya a nivel federativo es eso, que a nivel de cierta categoría tiene que tener contratos laborales profesionales. O sea, no puede ser que haya gente en primera ref cobrando con sobres en dinero negro. O sea, no puede ser. Es que no puede ser. Y hablo ya no solo jugadoras, sino staff, etcétera, etcétera. Y esto es lo que tienen que regular. Y luego otra parte que para mí tiene que cambiar también, sobre todo, y esto es un llamamiento a los clubs, es de, por favor, clubs, separar presupuestos. No puede ser que en equipos que esté combinando ya el masculino y el femenino haya X fichas de femenino y X de masculino, pero como duplica las fichas de masculino las del femenino, gran parte del dinero del femenino la llevamos al masculino. No, señores, porque estas niñas o estos papás están pagando para que sus hijos y sus hijas tengan las mismas condiciones que van a tener los chicos, ¿no? Entonces creo que primero sería importante eso, profesionalizar y que obliguen. Pero ya la federación, tanto en este caso tiene que ser la española, porque las autonómicas ya iríamos en categorías más inferiores, que estaría bien también, ¿no? Pero para mí, tanto eso, contratos laborales y profesionales y que estén cotizando, porque al final se invierten muchas horas de vida en algo que te gusta, por supuesto, pero se invierte y los chicos lo hacen. Y luego separación de presupuestos. Pues bueno, pues porque ahora mismo hay sponsors que solo quieren estar con femenino, por ejemplo. O simplemente porque también se ha visto que para el proyecto de masculino se coge un sponsor y para equipos femeninos se coge otro sponsor, y así lo que tú dices, intentar separar y decir, vale, para el masculino tengo un presupuesto y para el femenino otro. En cambio, como tú comentas, Elba, si se une todo, al final no vas a invertir igual. Siempre va ganando el masculino. Camisetas de Queens League, ¿no? ¿Qué? Camisetas de Queens League, que es algo que nos han pedido en el chat. Ah, y yo las he pedido. Esto Oiso tomó una mala decisión de no venderlas y no fabricarlas. Ah, es tema de Oiso. Sí, además es un debate que lo que comenta Elba está mal gestionado y yo aquí no me escondo, me parece muy feo porque yo, por ejemplo, aparte de que las he buscado en la página web, me parece muy feo y, mira, no me corto, de vergüenza que, por ejemplo, fuera el Civitas y en la tienda donde estaba todo el merchandising no hubiera nada, pero nada, ¿eh? O sea, no te digo equipaciones, ni siquiera la camiseta básica con el logo de la Queens. O sea, fíjate de lo que te estoy hablando.
Sí, para mí también estoy de acuerdo. Es un error, no sé, Amancio Ortega no lo ha querido facturar más dinero, yo creo, pero es un error porque, joder, y al final pues también poner una tienda que se dedica más pues a ropa interior, pijamería y todo esto, está haciendo toda la parte esta de gama de deporte, ¿no? Y, joder, te metes en un formato de fútbol femenino, pues, guay, yo creo que lo podrían haber petado realmente, pero bueno, ha sido una decisión. Sí, sí, ya te digo, o sea, como yo, por ejemplo, como aficionada, yo quería llevarme, aunque sea un recuerdo, ya no te digo una camiseta de equipación, sino simplemente la básica del logo, aunque fuera de la Queens, y no estaba, es que no había nada, es como si la Queens no existiera. Julio, eso no te la puede responder, creo yo. Es que dile directamente que te diga su pick. Sí, sí, eso no voy a decir nombres, solo voy a decir que voy a ir por jugadoras de ataque. ¡Epa! Bueno. Exclusiva Periféricos. Bueno, vamos al draft, gente, que acaba de salir. Bueno, ha salido recientemente ya el tweet oficial, ¿no?, de 1K. Habíamos hablado ya de Isabel Margalef, estaba yo como los cromos de Panini, porque claro, yo es que soy una persona mayor y soy de los clásicos, ¿sabes? Soy de los de libreta y tal. Y entonces estaba diciendo, a ver, me cuadra, ¿vale? Isabel Margalef como defensa, porque habéis tenido dos bajas voluntarias, ¿no? Aparte de los dos descartes. Claro, los dos descartes se darán en el próximo draft. Pero las bajas voluntarias tendríais que cogerlas de la primera bolsa, ¿no? Que es lo que habéis hecho, ¿no? Cuéntanos un poquito de los criterios de elección de tanto de Isabel Margalef, que es defensa, ¿no? Que supongo que sustituirá a Emma, y de Patricia Butrón. Bueno, a ver, son dos jugadoras. Isa es un poco más joven que Patri, pero bueno, también a mí me sorprendió mucho que no la eligieran en el primer draft, sinceramente. Y cuando me puse a hacer el repaso y demás, dije, bueno, yo la he visto jugar hasta en varios equipos, hasta en Rudons, en Primera Nacional, este último año está jugando en Reus porque vivía allí. Pero bueno, yo lo tengo claro. Va con mi prima, efectivamente. Sí, yo lo tengo claro, de hecho, y lo he puesto de la gente no sabe la guerra que vas a dar. Pero sí, antes que me preguntabas que lo definiera con una palabra, si tuviera que decirlo de una jugadora, de lo que más me gusta, ¿no? O que creo que tiene que tener para... Pues bueno, creo que Isa es una tía competitiva al máximo, con carácter y con mucha personalidad. Y creo que no nos va a dar todo eso. Sé que se va a adaptar muy bien y le va a ir muy bien el formato. Y Patri, pues es una jugadora bastante experimentada, que ha estado en muchísimos equipos, jugando a alto nivel también, ha estado hasta llegando a jugar en primera. Juega por dentro, en medio campo, pero bueno, al final también, pues eso, jugadora un poco más veterana de experiencia, de ocupación de espacios, con saber estar y que con muchas ganas y que viene a sumar. Y al final también las conversaciones que he tenido con las dos, yo que iba un poco con la cosa de, bueno, a ver si ahora como quedamos últimas y estará todo el mundo levantando el teléfono porque todos los equipos han tenido bajas. Pero bueno, creo que como yo no estaba en la final, empecé a trabajar antes de las finales y me fui anticipando a todo ese trabajo. Y creo que son dos buenas incorporaciones y que van a sumar mucho ambas. Te quería preguntar, Elba, por María Mayar. ¿Quién iba a preguntar? Alejandro. Sí, bueno, yo me quedo ahí a mitad porque estaba acabando Elba. Y nada, nos ha chivado aquí previamente que iba a enfocarse en ataque porque, claro, en portería... con Mimi y Judith cuando ha jugado también, la portería está segura. Súper segura. Sí. Muy bien, Alejandro. Sí, no, que decía que quería preguntarle por Nuria Mayada, porque me toca de cerca, pero sobre todo por el perfil de una jugadora que es de Zaragoza, que va y viene de Zaragoza a Barcelona y que ya prácticamente supera los 40 años y lo ha hecho todo en el fútbol, digamos. O sea, Nuria estaba retiradísima. Y es de esas jugadoras que apareció la Queens y le picó el gusanillo. Sí. A ver, Nuria es más joven que yo, ¿eh? Pero... A ver, Nuria es una tía con una experiencia y yo estoy encantada, ¿eh? Con Nuria Mayada. O sea, Nuria tuvimos muy claro en el draft el ir a por ella, también pues porque... Bueno, pues por su dilatada experiencia, ¿no? Sobre todo en Aragón, que es donde ha estado jugando. Nuria estuvo en el Prince a Zaragoza... varios años jugando en primera división. Nuria es una 10, Nuria es una jugadora con muchísima calidad.
aparte es súper competitiva y luego si le sumas que como persona es un 10 o un 11, pues la hace mejor jugadora todavía. Y Nuria está implicadísima desde el minuto 1, las semanas que ha podido venir a entrenar, los dos días que entrenamos ha venido, si no Nuria venía el viernes, se quedaba a dormir aquí, ya te digo, ha sido partícipe de todo y súper implicada y es muy guay, Nuria Mayada, y por eso también a la hora de las renovaciones no lo dudamos, porque aparte eso, siempre está para sumar, siempre es un sí a todo, o sea que es una jugadora para tener en vestuario y tener en campo. Una entrenadora siempre mira a lo suyo, ¿no? Pero también mira de reojo a lo de alrededor, ¿no? A los otros equipos, lógicamente. Dice Julio que dice, oye, ¿qué tres jugadoras de otros equipos escogerías para el tuyo? De otros equipos. De otros equipos. Sí, no del draft. Porque antes ha dicho del draft. Dice, no, no, me refería a otros equipos, porque el draft ya queda claro. Aquí siempre doblo. Me gustaría que eligiera dentro de la Queens y alguien que no hayamos visto fuera de la Queens, pero que dirías, me traería a un Oka o a la Queens, María, en general. Venga. Esa es buena, ¿eh? A ver, a mí me gusta mucho Carmona de Rayo Barcelona, me parece de las jugadoras que más ha destacado, aparte de súper polivalente con las dos piernas, un golpeo, técnicamente de lo mejorcito. Esa sería una. Alba Mellado, por supuesto, y ya que no puedo elegir ni a mi 11 ni a mi 12, creo que me quedaría con Esther Solá también. Buena jugadora. Bien. Al final me he ido a 11, ¿eh? Bueno, Mellado ahora será 12, pero era 11. No ha puesto ninguna cortapisa, ni María ni Julio, con lo cual está muy bien. Perdón, que le iba a contestar a sí, María, perdón, que decía lo de la jugadora externa. Dale. He tenido intentonas, pero no va a ser posible por lo que está haciendo y a lo que se dedica ahora mismo, que es Irene del Río, que no sé si... la conocéis, pero estaba ahí un poquillo pico pala. Me gustaría que hubiera venido y creo que una tía, a pesar de lo veterana que es, que podría venir y que sería la bomba, sería Sonia Bermúdez. ¡Buah! Pero, ¿dónde pero está? Pero no va a ser porque claro, está en Federación Española de Fútbol. Está en la base recién campeona, o sea, sí, y haciendo un trabajo brutal, pero qué referente. Falta una. Que se le caen los goles, en el bolsillo. Falta una. Bueno, pues... bueno, te voy a decir Andrea Porta, que ha dejado el fútbol este año, ¿vale? Y puede caer por la Queens en algún momento. ¡Epa! Vale. Epa. Bien. Pues ese puede caer, ¿ha sido tanteada? No. Mira que es amiga mía, pero no. Pero bueno, como la conozco, 13, ¿no? En su momento sé que la picaron. Pero bueno, igual algún partido de estos random, si la pican de 12 para o la una pico jornada, de 12, claro. Pues no digo yo, que igual me sorprendí, dice que no, ¿eh? Pero, dice David, bueno, podría caer Andrea Porta. Además, al final la encuentras en buen momento, porque si acaba de finalizar y tal, la puedes como reenganchar a una competición diferente y puedes decir, ostras. Además, hay muchas jugadoras que han sido contactadas, como tú has comentado, que tú intencionas ese contacto, y hay jugadoras que son las que vienen a los equipos a decir, oye, me gustaría formar parte de la Queens. No, sí, de hecho, mira, esto con el primer draft no pasó, pero... ahora sí, o sea, yo llevo cosa de un mes entre correos electrónicos y gente que me escribe por Instagram, que es súper agradecida, ¿eh? Soy la jugadora 98 del draft, por si me puedes echar, encantada, no sé qué, digo, joder, qué guay, ¿no? Al final, pues bueno, ellas también van haciendo su trabajo, evidentemente, o sea... por favor. Bueno, Teji, que te veo muy parado. Venga, ahí que con la ilusión que venías. Estoy que se me acaba de aflojar el cuerpo, Faustino. Ya te noto. Después de todo el día currando a machete, pobrecillo. Estoy que madre mía. Pero
Esto de trabajar es para cumplir sueños y a mí me gusta hablar de los sueños, así que yo le voy a preguntar a Elba del tirón, a palo seco, como a mí me gusta. Elba, un sueño que hayas cumplido en el fútbol y un sueño que todavía te falte por cumplir. Un sueño que haya cumplido en el fútbol. Bueno, podría decir que eso, que ser entrenadora del 1K y de este formato de Quiz League y que sigan confiando en mí, pues bueno, y ser teniendo la visibilidad que estoy teniendo, pues bueno, digamos que ha sido, para mí ha sido un premio a, pues a todo este trabajo y a todo esto que llevo haciendo durante todos estos años. Y el de porvenir, pues mira, ganar algo en la Queens, eso seguro, es un sueño y es un objetivo ya cercano. Y bueno, a futuro me gustaría, no descartaría entrenar en un equipo en el extranjero. Sería algo que me llama mucha atención y que me diera la oportunidad, sería súper guay, la verdad. ¿En la Queens League América? Por ejemplo. Bueno, oye, interesante. Venga, la penúltima, que son las 9 y 10 y ya hemos quitado mucho tiempo a Elba. No, espera, pero yo he oído que quería, o sea, que no le importaba hablar de del tema candente y no lo puedo dejar escapar, Faustino, es esencia periodística. Ayer te, por redes sociales, te dieron bastante por dar tu opinión. A mí lo que ayer me puso muy nervioso, y de hecho lo dije, fue el ventajismo que hubo ayer después de la clasificación de semifinales. No pude con él porque no puede ser que por ganar ya está todo tapado. Sí, no, a ver, primero de todo, lo que les comentaba ellos antes, al final me quedo, primero, no sabía que iba a generar tanta polémica, porque yo alguna vez he puesto algún tuit y soy una persona que no tengo pelos en la lengua y a lo mejor me puedo hasta flipar un poco, ¿no? Y entonces me pueden dar, pero mira, nunca me habían dado. Pero bueno, al final me quedo con que he tenido más cosas positivas que negativas. Pero respecto a lo negativo, ya me va a venir bien porque soy una persona de mecha corta, que se dice, y hago caso omiso. Pero bueno, es que realmente me río porque seguramente toda esta gente que ha criticado mi comentario, porque no me critica a mí, critica mi comentario. Si me están criticando a mí, se están equivocando. Pero bueno, los que han criticado mi comentario seguramente no lleven siguiendo la selección, bueno, ni el fútbol femenino los años que lo llevo siguiendo yo. Eso para empezar. Eso por descontado. Pero bueno, al final lo fácil es eso, entrar a descalificar personalmente, ¿no? Y decirlo, cuando yo realmente lo que estoy dando es una opinión, que la opinión es de enhorabuena a la selección de fútbol femenina, porque, oye, habéis hecho algo histórico, es un hito, estáis en la final de un mundial que no se creía ni vosotras mismas que ibais a estar, ¿vale? Pero, ojo, porque para mí esto es un arma de doble filo y lo estamos viendo al final. O sea, le faltó tiempo a Rubiales al salir en rueda de prensa para decir que todo era gracias a Bilda. O sea, las jugadoras poco más y no habían ni jugado, según él. Entonces, bueno, yo la crítica que hago es un poco eso de sí, muy bien, han ganado y se lo merecen como las que más, pero que sepáis que ahora nos vamos a tener que estar tragando a este tío durante mucho más tiempo y aparte, pues bueno, muchas de ellas, pues las que firmaron la carta y al final pues han preferido jugar un mundial a tirar por la borda sus principios y a sentir, ¿no?, con toda la federación y a asumir y a agachar las orejas, pues bueno, sí, yo aplaudo y para el fútbol femenino esto es la leche, ¿no?, y es súper, súper bueno, pero yo no puedo aplaudir algo en lo que no estoy de acuerdo y creo que no hace bien al fútbol femenino. Y el que realmente lo considera así es que, primero, que conoce poco el fútbol femenino y sabe poco del fútbol femenino. ¿Te acordaste de Mapi, Patri, Vero Boquete? No, claro. Aparte, mira, tengo la gran suerte de que a Mapi la conozco personalmente y de este tema he hablado mucho con ella. Y es que yo lo entiendo perfectamente. O sea, lo entiendo perfectamente. Aparte que, bueno, yo conozco a la segunda de Bilda y no sé, si yo lo que digo es de lo que quiero es gente cualificada y que estén los mejores. Si comparamos
no sé, mañana que saque marca, porque como se dedica a hablar de Bilda y todo esto y demás, pues que saque el currículum de Bilda y que lo compare con el de la seleccionadora de Inglaterra. A ver qué tal. Sí, buenos datos, por cierto, si alguien no los ha visto, ojito, como dice Elba, que los cotille y compare, porque de verdad que telita el currículum que tiene la seleccionadora. Al final, cuando hablas de ella y cuando se habla de un entrenador, yo creo que al final los entrenadores tienen que ser secundarios, pero cuando hablas de un entrenador... Eso te iba a comentar. Independientemente de que tengamos la situación que tenemos con Bilda, yo, por ejemplo, he sido entrenadora y siempre he dicho, vale, sí, yo tengo mérito de seleccionar estos jugadores, jugadoras, ponerlos estos minutos, tal. Obviamente eso es un trabajo interno mío, pero al final... Quienes juegan en el campo son los jugadores y jugadoras. Entonces, independientemente de esta situación, el mérito es de las jugadoras porque son las que al final están jugando ahí, toman decisiones por mucho que tengan una base trabajada y el mérito, sinceramente, es de ellas. De las que están ahora, de las que estuvieron en su día, como ha comentado Elba, que esto viene desde una base de hace mucho tiempo, cuando no había recursos. Y ya está, y disfrutemos del momento y de verdad que ojalá ganemos y se demuestre que tenemos nivel, pero obviamente que la gente se informe y busque esa información que empezó hace mucho tiempo y no ahora. Yo es que solo quiero decir que... no, perdona, Elba. Habla. No, no, que estaba, solo he dicho que está claro lo que dice y ya estoy totalmente de acuerdo, sí. No, que por ejemplo, o sea, yo más allá de pensar una cosa u otra, creo que las jugadoras que firmaron y se plantaron y no han ido al mundial quizá más mediático de los últimos años, con todo lo que yo les podía, con todo lo que han renunciado, me parece que solo por el respeto a sus principios se merecen, valga la redundancia, todo mi respeto. Por ejemplo, el caso de Mapi León, que a mí es el que me toca más cerca por ser de Zaragoza, es que seguramente Salma sea pregonera y eso a Mapi le podía hacer una ilusión descomunal y por no estar en ese equipo no lo va a ser. Por ejemplo. Puede ser. Sí, no, no, está claro. O sea, al final, para las jugadoras que han tomado la decisión de estar por encima de sus principios y que no comulgan con lo que... O sea, no van a estar supeditadas a una federación porque Rubiales y Bilda lo decidan. O sea, no, y... Realmente la gente se piensa que ellas no lo han sufrido y no viendo a sus compañeras cómo están logrando los objetivos. O sea, evidentemente para cualquier futbolista ya solo el mero hecho de que te convoquen con la selección nacional ya es un plus, o sea, que no juegues ni un minuto. Pues imagínate el hecho de poder jugar un mundial. Estamos hablando de jugadoras de talla mundial. Es que no estamos hablando de jugadorcitas, no, estamos hablando de jugadoras de talla mundial, que hay varias, pero para mí las que se han quedado aquí y están a otro nivel son Mapi León y Patri Guijarro. O sea, al final es así, estamos hablando, es lo que digo, de dos jugadoras de talla mundial y lo siento. Y oye, ojalá gane España, porque evidentemente yo voy con España y ojalá gane España el mundial. Yo lo veo complicado, pero ojalá gane España. El primero de todo, Jack, ¿cómo te encuentras? Mejor. Mejor, vale. Parece ser que mejor. Sí, sí, sí. La emoción del momento. ¿Qué le ha pasado? Que se encontraba un poco indispuesto. Bueno, los pollitos de pan de leche que me comió antes. Claro, claro. bueno, dice David, el mérito es de las... Mejor salir antes de hacerte un Lopetegui en directo. ¿Sí? Bueno, dice David, el mérito es de las 100.000 jugadoras federadas que están día a día luchando por llevar a España a una final. ¿Qué opinas, Elba? Sí, no, está claro. O sea, al final, para mí el mérito es del fútbol femenino. Que el del fútbol femenino español, que es eso, que hay clubes que lo llevan haciendo y trabajando mucho durante muchos años. Y hay clubes que llevan apostando por el fútbol femenino, pero mucho antes de que empezara a salir por la tele el fútbol femenino. Pero mucho, mucho, mucho antes. Y hay gente que llevamos viendo fútbol femenino muchísimos años también. Y que conocemos a las jugadoras, pues porque nos hemos curtido en fútbol femenino realmente, ¿sabes? Pues quizás no haya sido casualidad que en este Mundial cuatro selecciones que no habían ganado un Mundial hayan llegado a semifinales. Pues no, 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 no habrá sido casualidad tampoco. No ha sido casualidad que Colombia haya hecho el Mundial que haya hecho. Bueno, es que
esto todo, al final todo suma. Y aquí en España es lo que digo, se están haciendo las cosas bien, menos en la federación. Ya. Bueno, más preguntitas respecto a este tema, que yo creo que ha quedado más o menos clara su postura. Una cosa. Ahora me estará poniendo fina todavía por Twitter. No, en el chat no, el chat te apoya. O sea, no, que es entrenadora. Pero con alma, o sea, eres entrenadora, pero con alma periodística. Yo, si fuera la Queens, una vez acabe tu trayectoria, ficharía. Bueno. Elba periférica. Se puede, Elba. Ostras, sería, vamos, un honor. Ya solamente el hecho de que estoy aquí es para nosotros un verdadero honor. Bueno, fíjate, periférica. David antes le ha comentado por el chat que yo no descartaría porque estas competiciones creo que tienen bastante futuro por todo lo que están montando y es una seleccionadora española a nivel de Queens League, que sería Elba. Te lo ha comentado. Es muy David. Bien. Sí. No, está muy bien tirada, Está muy bien tirada. Sí. Ahí la, yo no creo que eso así. Tiene que pasar tarde o temprano, eso tiene que pasar. En cuanto tengamos varias. O sea, es que. No me hace falta ni más ligas. En cuanto esté la Kings League Américas, tiene que haber un Europa, un España Américas. Sí o sí. O sea, no puede no darse. Me refiero, es lo más hype, lo que se vende absolutamente solo. Es que no. Y Piqué es un maestro de esto. Sí. Bueno. Pero mi 10%. Sí, venga, Peggy, preguntitas que no te dejamos. No, a ver, que lo que yo estaba diciendo, que era un poco así viniendo al timing. Si fuese posible eso del mundial, tanto masculino como femenino, en Kings y en Queens, sería una locura seleccionar un 7 inicial entre tantas locuras. Tú más o menos... ¿Tienes alguna idea o se te ocurre así a bote pronto un 7? Pero quitando 11 y 12, ¿eh? Quitando 11 y 12, ¿eso no? De chicas del draft. No se lo pongas tan difícil, Jack. A ver. Es que si no es muy fácil. No, fácil no es. Es que te... Podría hacer un 7 con mucha gente de 1K también. Yo al final voy a querer... Bueno, dejamos total libertad. Venga, en esta opción mira la selección española de 2010, que nos pusimos la estrellita y el 70% era de Fútbol Club Barcelona. Siendo yo madridista, lo digo, ¿eh? Sí, bueno, pero... Es un fact. Ya, pero si no llega a estar Casillas, da igual los que estuvieran del Barça. ¡Ay, toma, ay, toma, ay! ¡Bien! Vaya pie, vaya pie. Bueno, espero que tenga el precio. Pero... Es verdad. Si la mete Robin, chao. No, a ver, te puedo decir un poco, si quieres más que un 7, a lo mejor sí que te puedo decir qué portera es de las que más me ha gustado. Voy a obviar las mías, porque si no te diría solo las mías, o sea, y te estaría engañando, ¿sabes? O sea que, pero bueno, obvio las mías y te digo. Mira, en portería me quedaría con Santa y no cogería a Laura Vilaseca. Me quedaría con Santa, la portera del barrio, seguro. ¿Vale? Luego, de defensas, me quedaría Antonella, seguro, de troncas. Me quedaría a Martina Rojo, de Gigantas, que ya es una me gustó muchísimo en el draft y creo que ha hecho un split súper, súper bueno. Podría hacer esa defensa de dos. Luego, dentro de pivote... pondría Nuria Job, segurísimo. ¿Vale? Laura Marcet por izquierda. Por derecha te voy a poner... espérate. A Clara Sam de Kisbuyer, que también es una jugadora que me ha gustado mucho. Y arriba... estoy pensando, porque solo me vienen 11 y 12 a la cabeza de la gente de... de arriba, pero bueno. Te voy a decir Martina Pugil, va. Un 9 bastante grande. Lo mismo que David, habéis acertado a la vez. Yo, a la vez, ¿eh? Sí. A la vez ha salido. Ojo, pedazo 7, ¿eh? Para ponerle así entre las cuerdas, ojo, ¿eh? Creo que ha habido algún que otro nombre que lo ha tenido muy claro. Muy,
muy claro, como si ya ella hubiera trabajado después de la Queens. Yo lo dejo. Como yo. Hay que decir que uno de los nombres. Hay que decir que uno de los nombres que le ha salido solo y teniendo en cuenta que necesita defensas. Ha sido Espero que no, porque es Antonella y es de troncos, pero le ha salido ahí muy fluido, ¿eh? Le ha salido muy fluido. Sí, sí, bueno, al final, ojos tenemos todos, ¿no? Y bueno, Antonella, yo ya lo sabía, la conozco del fútbol externo y bueno, sabía que lo iba a hacer muy bien. Zurda, buen golpeo, intensa, competitiva, carácter, ya está. Y animada en ataque, la hemos visto también. Sí, es muy alegre porque tiene una zurda potente. Sí, dice Frux, Elba, que te has pasado, hombre, que era un equipo para ganar, no para humillar. Bueno, ojo, ¿eh? ¿Alguna preguntita más o nos despedimos de nuestra invitada? No, yo lo que sé, solo del 7 que quería decir, igual la no más polémica, pero quería preguntarte por qué eliges a Santa por encima de Laura Vilaseca. Me parece mejor portera, creo que tiene mejores condiciones. Me parecen dos porteras, casi. Sí. Bueno, me gusta más como portera. Es que el show de Vilaseca yo lo he llevado mal, que me parece una tía estupenda, ¿eh? Pero no, yo aquí lo dije. Yo lo dije en un programa que a mí lo de mover la portería en los penaltis no me gustó. Bueno, sí, yo sé que si me hubiera enfrentado a ella como jugadora, bueno, yo le hubiera celebrado todos los goles en la cara, seguramente, vamos, o sea... No cabía duda. Elba, pero próximo penalti, no presidenta, pero... ¿Penalti coach? Eso molaría. Estaría, esa carta, esa carta. Sería guapísimo, hermano. Wow, esa carta. ¿Una carta de entrenador? ¿Podemos poner para el próximo split? O penalti está, ¿sabes? En plan que alguien del staff pudiera tirar. Es que es perfecto. Elba lo chutarías, ¿no? Sí, claro que lo chutaría. Aunque tengo que decir... Pues bueno, seguro que mi padre me está viendo, pero tengo que decir que odiaba tirar los penaltis. Al final los tiraba, pero mira, yo era de faltas. Llevo jugando desde los 17 y voy a cumplir 24 y jamás me he atrevido a tirar un penalti, ni siquiera en amistoso, No quiero tirar ningún penalti. En entrenamientos aún, pero no he tirado ningún penalti. No puedo, me crea mucha tensión y no puedo, ahí coincido contigo. Sí, es diferente, aunque creo que ahora, siendo más mayor, también más veterana, tendría más picardía. Sí, sería un poquillo más perra, seguro. Antes era uy, un penalti, ¿sabes? Pero... No chives nada, a ver si próximamente nos van a meter la carta de penalti staff y te toca tirarlo. Eso sería locura, Bueno, igual nos tira mi segundo alguno y vamos variando. Delegado. ¡Opa! Claro. Y bueno, tengo mi preparadora física que también fue profesional e internacional por España. Ha jugado dos mundiales. O sea, que también que salga y los tire. O sea, que igual no salgo yo a tirarlos, ¿sabes? Bueno, has dicho que os vais turnando, o sea, que no pasa nada. Veremos un poco de todo, oye. Para que se vea todo el staff de 1K. No puedo evitar preguntarte... antes de que te marches, has hablado un poco ese proyecto que lidera Iker Casillas y Mayichi, pero tirando un poco para casa de León es justamente Sanks, que también está en el staff. ¿Cómo describirías a ella y todo lo que ha aportado a 1K? Bueno, pues Sanks es una tía genial, al final siempre ha estado predispuesta por todo, de hecho ella lleva mal el hecho de estar en Madrid porque Sanks estaría aquí siempre que pudiera, vendría a los entrenos, estaría todo el día grabando a las chicas, no sé qué. Tiene una implicación de 10, nos ayuda muchísimo. Y con ella al final las chicas están encantadas y nosotros también. O sea, ojalá pudiera estar más aquí, a ver si ahora en la Copa puede venir ella, mucho más. Ella... De forma interna me ha comentado lo que tú estás diciendo, de que le hubiese gustado trasladarse a Barcelona. No te cerraría esa puerta porque ella es muy de implicación, como tú comentabas. Uh-huh. Pero además coincide todo lo que tú estás comentando porque ella también me ha hablado muy bien de ti. Y obviamente que todo el proyecto de 1K es, como tú comentabas, una mini familia muy unida que, a pesar de la situación de este primer split, sigue teniendo esas ganas de competir en alto nivel.
Sí, no, a ver, yo al final estoy súper agradecida, ¿no? O sea, como bien dices, después de todo el split, ¿no? Y los resultados, desde la agencia y todo, lo primero que hacen es hablar conmigo y dejarme súper claro que la primera renovación era yo. Entonces, claro, para mí eso, pues joder, qué mayor premio, ¿sabes? Bueno, un regalo, más bien, que sigan confiando en mí y que eso, que al final que sigan apostando por mí, por todo mi equipo, y que eso, que confíen en todos nosotros, pues es algo bueno. Y Sans, yo sé que al final es la que también siempre tiene súper buenas palabras para mí, y desde que nos hemos conocido, pues hemos hecho piña. Aparte de eso, yo me dedico más a lo deportivo, ella es a lo extradeportivo, pero siempre que ha habido que buscar jugadoras o redes sociales o tal, o sea, me ha faltado escribirla, que al segundo es, toma, esto, y habla con no sé quién, y le he preguntado, o sea, todo lo que sea, tiene una predisposición absoluta, y en eso vamos, ninguna queja, todo lo contrario, es increíble. Como queremos a Sans, chicos. Elba, sí, paso por aquí. Oye, ha sido un verdadero placer. Se nos ha pasado el tiempo volado, si es que son las 9:30 ya, o sea, hora y media charlando contigo. Me vas a permitir que, bueno, me salte la escaleta y, vale, y que la despedida la haga mi compañero Telly, porque yo sé que le hacía especial ilusión. Sé que a todos y a todas, y a María también, por cada uno. Nada, yo como hemos comentado, a mí me gusta ser secundaria, yo no quiero... Por determinadas circunstancias, en realidad a todos nos hace ilusión, María, y yo sé que a ti te hacía mucha. Pero y hecho, yo ahí coincido contigo y te tocaba estar aquí en el programa. Te ha cogido un taxi, con eso ya... Claro, que sepa Elba que María no le tocaba estar en el programa... Y ha venido solamente porque quería conversar con Elba. Telly no le tocaba estar en el programa y ha cogido un taxi corriendo para conversar contigo. Alejandro ha sido pues tu anfitrión, ¿no? La persona que tal. Y Jack, siendo de los troncos, pasándolo mal, porque sé que lo está pasando fatal, está aquí al pie del cañón. No, hombre, no. O sea, eso demuestra que el equipo está súper ilusionado con la entrevista de hoy, Elba. Pero no sí sé. Que me gustaría hacer ese pequeño guiño a nuestro compañero Telly y que despida, eso sí, en un hasta luego, Telly, porque él va a tener que volver. Sí, sí, sí. Tiene que volver. Está y clarísimo. Con Sans traeremos a las dos. Venga. Vale. O a Mayichi, y como dice David, el chat también, que por cierto, muchísimas gracias de corazón, porque habéis sido los artífices prácticamente de la mayoría de preguntas. Muchas, muchas gracias de corazón. Elba, vamos a aplaudir todos, ¿no? Yo creo que sí, sería... Sí, sí, dos y tres. Vale. Gracias ahora por esos beats, gracias Alejandro y Kuztas, Good Karen, etcétera, etcétera, por todos los que nos habéis seguido durante el programa, porque eso es que se ha molado la entrevista. Y como te venía diciendo Elba, muchísimas gracias de corazón por aceptar la invitación de Alejandro, por formar hoy parte de Los Periféricos. Ha sido un gustazo enorme, creo que se ha notado bastante en nuestras caras. Nos ha encantado conocerte más personalmente. Nos ha encantado que nos dejes perlitas, porque sé que has dejado perlitas poquito a poco de posibles pistas que pueden ocurrir. Y de corazón decirte que estamos muy, muy agradecidos desde Los Periféricos Royal de tenerte esta tarde aquí. Te esperamos muy pronto, cuando quieras, esta es tu casa. Y a los del chat, sé bueno, que pasan cosas malas, lo digo siempre. Un besazo muy fuerte y nos vemos el viernes a las 7. No os olvidéis que toca Informativo Royal con doña María Soriano. Así que, familia, nos vemos hasta el viernes. ¡Chao, chao, guapos! Adiós, muchísimas gracias, Elba, por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer. A ti. Adiós. Final del segundo split, pío uno.